presencia del Señor caminaré, en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, su oído hacia mí el día en que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Queridos hermanos, hoy comenzamos y continuamos este camino de Cuaresma. Vamos al encuentro del Señor, esa es nuestra Pascua. Nos unimos a las intenciones de todos ustedes, los enfermos, los que necesitan alguna situación de familia, aquellos que tienen una situación en la economía, por la paz de las naciones. Nos unimos pues en esta gran alegría pascual de Cristo que hoy viene. Dejamos aquí sobre el altar las intenciones por las que hemos venido. Queremos desde el canal de televisión o también pues, desde YouTube hacerles esta compañía espiritual. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia del Señor Jesucristo, que camina con nosotros y nos lleva a una conversión, permanezca siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Vamos a abrir el corazón al buen Dios, que toque nuestra vida, nuestras limitaciones, debilidades. Vamos a pedir perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Por el mundo, por la paz, Señor, ten piedad. Por el sol y las estrellas, Señor, ten piedad. Por los hombres y los niños, Cristo, ten piedad. Por aquellos que no aman, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, piedad de nosotros, Señor. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que por la santa dedicación a la penitencia que nos purifica, lleguemos sinceramente convertidos a las próximas fiestas pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. José era el hijo preferido de Israel porque le había nacido siendo él ya viejo. Y su padre mandó hacerle una túnica digna de un príncipe. Al ver sus hermanos que su padre lo prefería a los demás, empezaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Un día los hermanos de José fueron a Siquem en busca de pastos para las ovejas de su padre. Israel dijo a José: tus hermanos deben estar con las ovejas en Siquén. Quiero que vayas a verlos. José se fue en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron desde lejos y antes que se acercaran hicieron planes para matarlo. Se decían unos a otros: ahí viene el hombre de los sueños. Matémoslo y echémoslo en una cisterna. Luego decimos que una fiera lo devoró
y veremos en qué paran sus sueños. Oyó esto Rubén e intentando salvarle la vida dijo, no le quitemos la vida, no derraméis sangre, echadlo en la cisterna, en ese sitio despoblado, pero no atentéis contra su vida. Lo decía para librarlo de sus manos y devolvérselo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, lo agarraron, le quitaron la túnica, su túnica de príncipe, y lo echaron en una cisterna vacía, sin agua, y se sentaron a comer. Alzando la vista, vieron una caravana de ismaelitas que transportaban en camellos goma, resina y sustancias aromáticas de Galaad a Egipto. Entonces, Judá les propuso a sus hermanos, ¿qué sacamos con matar a nuestro hermano y después ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas en vez de atentar contra su vida, que al fin y al cabo es hermano nuestro, de nuestra misma sangre. Ellos aceptaron, pero en aquel momento pasaron por ahí unos comerciantes de Madián y sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Y los ismaelitas se lo llevaron a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Llamó al hombre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla, hasta que se cumplió su predicción y la palabra del Señor lo acreditó. Recordad las maravillas que hizo el Señor. El rey lo mandó desatar, el señor de pueblos le abrió la prisión, lo nombró administrador de su casa, señor de todas sus posesiones. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Tu palabra, Señor, es la verdad, y tu ley nuestra libertad. Tu palabra, Señor, es la verdad, y tu ley nuestra libertad. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Les anuncio el Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Estando en Jerusalén, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, escuchad esta otra parábola. Una vez un patrón plantó una viña, la rodeó con una cerca, construyó el lagar para exprimir las uvas, levantó la torre del guardián, luego la arrendó a unos que cultivaban y se fue. Cuando llegó el tiempo de recoger las uvas, envió a sus criados a donde los cultivadores para cobrarles la parte que le correspondía. Pero los cultivadores agarraron a los criados, apalearon a uno, mataron a otro lo apedrearon. Todavía envió a otros criados más numerosos que los primeros, pero los trataron de igual manera. Finalmente les envió a su hijo, pensando que por tratarse de su hijo lo respetarían. Pero los cultivadores, al ver al hijo, dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Y efectivamente lo agarraron, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Ahora pregunto, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con esos cultivadores? Ellos respondieron, pues les dará mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros cultivadores que le entreguen puntualmente la parte de la cosecha que le corresponde. Jesús entonces les dijo, ¿no habéis leído nunca lo que está en las Escrituras? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Por eso os digo, Dios os va a quitar su reino
para confiarse a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír sus parábolas, los sumos sacerdotes y los fariseos se dieron cuenta de que se refería a ellos. Trataron de apoderarse de él, pero tuvieron miedo por la multitud que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué bello este camino de la Cuaresma y con la belleza de la palabra de Dios, porque tiene como esas dos formas de mirarla. La primera es lo que miramos de Papá Dios. Papá Dios que va metiendo las manos en la historia de cada familia, en la historia de cada uno de nosotros, en la historia de los acontecimientos. Es aquel Papá Dios que va escuchando las súplicas del oprimido, las súplicas del necesitado, las súplicas de aquel que sufre y padece, de aquel que está explotado, de aquel que es tratado con injusticia. Es Papá Dios que va haciendo sus planes y va como tejiendo en una armonía perfecta y maravillosa los planes que quiere seguir adelante. Son proyectos de salvación, son proyectos como de sanación de nuestras maldades, de nuestras flaquezas y debilidades. Este tiempo es precisamente maravilloso para mirar esas manos de Dios en la historia de cada uno de nosotros, en ti y en mí. Esa historia de Dios en mi familia, esa historia de Dios en mi país, en mis vecinos, porque ahí está Dios en la historia. Creamos o no creamos, en pecado o en vía de gracia, Dios ahí está metiendo sus manos, porque son unas manos de amor, unas manos de perdón, unas manos que quiere que nosotros caminemos buscando siempre su luz. Él hace todo lo posible porque ese amor de Padre nos busca continuamente. No hay momento en el cual no deje de pensar en nuestros caminos. Entonces, miremos con claridad lo que sucede en esta familia de José, vendido. En esta familia que trae unos intereses de envidia contra su hermano. Y este hermano, llamémoslo el vecino, llamémoslo el más cercano, llamémoslo aquel del que tiene Dios unos proyectos inmensamente grandes, pero es vendido, como también fue vendido Jesús. Es que es una figura este acontecimiento, porque Dios prepara como la venida de su Hijo y sabe que también va a ser vendido y sabe que también va a ser despreciado por nosotros que somos sus hermanos. Cada vez que yo peco, estoy como metiendo en un hueco, así como José, estoy metiendo en ese hueco a Jesús, porque no quiero verlo, no quiero saber nada de él, no me interesa la vida, no quiero que me dañe mi vida como yo la tomo, no quiero que él se meta en mi vida de pecado. Entonces, eso es precisamente como decir, no necesito de Dios. Así que podemos mirar al final de esta historia cómo José es nombrado administrador de todos los bienes del rey. Lo mismo Cristo resucitado es nombrado Señor y de todos los bienes de la tierra, es el dueño de todo. Él es aquel que lo puede todo, es aquel que llama a sus hermanos, como la primera lectura, José llama a sus hermanos y los provee. Si seguimos leyendo este texto bellísimo para que lo encontremos en el Génesis capítulo 37, y siguiendo el texto, cómo el pueblo padece de hambre, pero es aquel que empieza a proveer también a su familia, pero primero les hace caer en cuenta de su pecado. Sigamos esa lectura de la palabra de Dios, una belleza para ti y para mí en este tiempo. Pero ahora miremos el otro lado. El otro lado, cuando el Evangelio nos habla de la viña, es una viña que nos ha entregado el Señor a nosotros. ¿Y por qué las uvas? Porque esas uvas son signo de Cristo. Cristo fue oprimido, Cristo fue triturado, Cristo fue sangre derramada como las uvas en el lagar, pero allí el buen vino, por eso se queda en la Eucaristía y por eso el vino debe ser de uvas frescas.
porque es nuestro alimento, Él se ha quedado, Él está plasmado allí en este Evangelio, pero se nos ha entregado, pero nosotros lo hemos recibido para la muerte, lo hemos recibido para la condena, lo hemos recibido para la crucifixión, todos hemos gritado, crucifíquelo, crucifíquelo. Entonces, cada vez que pecamos, se renueva ese acontecimiento de poder de hacer derramar la sangre de Cristo injustamente. Entonces, miremos esta parte de Cristo que se entrega por nosotros. Es como el verdadero amor de entrega, la verdadera pasión de entrega. La pasión es lo que los anhelos del corazón para restituir esta viña. Y nos dice Él en el Evangelio que ha enviado profetas, los hemos matado. Ha enviado a quienes hablen en nombre de Él, los hemos criticado, los hemos humillado, los hemos decidido locos. Y entonces no hemos creído. Y nos dice Él, por último enviarán a su propio hijo como heredero y este sí lo vamos a matar y nos quedamos con su herencia. Queridos hermanos, qué belleza de palabra de Dios para que hoy toque nuestra vida, para que miremos de qué partido somos nosotros, de aquellos que estamos vendiendo a nuestros hermanos, de aquellos que estamos criticando a nuestros hermanos que lo estamos metiendo en el hueco, o aquellos que, cuando nosotros estamos identificando a Jesús como aquel que es el Rey de Reyes, aquel que tenemos que creerle, aquel que seguimos en el camino, Él es el camino, verdad y la vida. Que esta cuaresma, María camine con nuestra vida, que esta cuaresma sea María quien marque nuestros pasos en esa luz de Jesucristo para poder encontrarnos en una Pascua celebrativa muy cerca, muy pronto, no sabemos, ya una Pascua real en Él. Esta es una Pascua, nuestra Eucaristía, que la Santísima Madre en este día camine con nosotros. Vamos a unirnos desde el corazón, con nuestra oración, digamos juntos, escúchanos Señor. Escúchanos Señor. Por las naciones, para que nos amemos, para que las leyes sean justas en defensa de la familia, para que no haya oprimidos, no haya hijos que vayan a un pozo, que sean vendidos como esclavos en las injusticias. Escúchanos Señor. Para que todas nuestras familias vivan el amor, para que no haya persecuciones entre los hermanos, para que todo sea el amor, el cariño, la paz, el perdón. Escúchanos, Señor. Para que el Señor Dios presida los hogares, los colegios, las escuelas, la constitución de cada país, para que el Señor vuelva a ser el Rey en toda nuestra vida, nuestros departamentos, nuestras naciones. Escúchanos, Señor. Por los enfermos, los que sufren, los agonizantes, te pedimos que aquellos que hoy van a entregar el alma sean en el amor y en la justicia recibidos por el Señor Jesús. Escúchanos, Señor. Y presentémosle todo lo que está hoy dentro de nuestro corazón, que no nos atrevemos a decir, recíbelo, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito sea, Señor Dios, por este pan, fruto de la tierra, el trabajo del hombre, la generosidad que presentamos será para nosotros pan de vida. A ti, Señor, elevo mi alma, tú eres mi Dios y mi Salvador. Bendito sea, Señor Dios, por este vino, fruto de la vida, el trabajo del hombre que recibimos y tu generosidad que presentamos será para nosotros bebida de salvación. Junto a mi Padre, si me levantaré, volveré junto a mi Padre. Oremos para que este sacrificio mío y vuestro, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre,
para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te rogamos, oh Dios, que tu compasión proteja eficazmente a nosotros, tus hijos, y que nos concedas una vida conforme a tu agrado, a quienes vamos a celebrar estos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has establecido este tiempo privilegiado de salvación para que nosotros, tus hijos, lo recuperemos en la pureza de los corazones, de modo que libres de todo afecto desordenado, de tal manera nos sirvamos de las realidades temporales que podamos dedicarnos mejor a las del cielo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos cantando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, 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 hosanna en el cielo, hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obra siempre para que el hombre sea santo como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo, derrama sobre ellos la fuerza de tu espíritu para que se conviertan en el cuerpo, la sangre de tu Hijo amado Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos, aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió, se lo dio, diciendo: tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Padre bueno, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua, nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección mientras esperamos su segunda venida gloriosa. Te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que nos reconcilia
contigo. Míranos bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes nos unimos a ti en este sacrificio de tu Hijo. Concédenos por la fuerza del Espíritu Santo que participando de este mismo pan, de este mismo cáliz, formemos en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Gonzalo. Ayúdanos a esperar la segunda venida de tu reino, hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, los santos, y con nuestros hermanos difuntos, que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción, constituidos plenamente en nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de tu gracia, de tu ungido que vive eternamente. Esta oración es Cristo en su último grito en la cruz. Por Cristo, por Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y desde la cruz en este momento se abre el cielo y Papá Dios nos vuelve a mirar como hijos en la historia de cada uno. Por eso decimos hoy, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Líbranos del maligno, Señor, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la segunda venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. En Cristo, que nos ha hecho hermanos en la cruz, nos damos la paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero. Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo que camina con nosotros en la historia de este día, el Cordero que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a participar de este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Quiero unirme a todos ustedes en este momento para que reciban al Señor espiritualmente. Señor, hoy toma mi vida, yo te entrego aquella parte del corazón que aún no ha sido cultivada por ti. Saca, Señor, todo lo que no sea tuyo de toda mi vida, de mis pensamientos, de mi corazón, de mi entendimiento. Y que siembra hoy el Espíritu Santo, que sea luz. María, Madre Gracia, Madre Buena, Madre Pura, purifica mi corazón para recibirte espiritualmente, pero qué bueno cuando puedo hacerlo también sacramentalmente. Cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde nuestras almas para la vida eterna. Amén. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorar. Cuerpo y sangre de Cristo. Un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón,
Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Este es el camino para que haya un corazón que perdone y que pida perdón, un corazón que cambie en el amor, y el modelo es el amor de Dios. Oremos. Recibida, Señor, la prenda de la eterna salvación, concédenos tender hacia ella de manera tan coherente que podamos alcanzarla por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un agradecimiento a la Arquidiócesis de Manizales por esta Eucaristía aquí en este bello templo de la curia, que también sean bendecidos todos aquellos que de alguna forma laboran en las cámaras, en los controles, y para poder realizar esta Eucaristía y llegar a todos ustedes, que esa bendición sea multiplicada en bienes materiales y espirituales. Te rogamos, Señor, que concedas a tus hijos la salud del alma y del cuerpo, para que, comprometiéndose en el bien obrar, merezcan ser siempre defendidos por tu protección, por Cristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén. En nombre del Señor, quedamos en su paz. Demos gracias a Dios. Dolorosa de pie junto a la cruz, tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre, tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Pueblos que sufren enfermos, el hambre de gentes que no tienen pan, silencio de aquellos que callan por miedo, la pena del triste que está en soledad, dolor de pie junto a la cruz, tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre, tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre.